Territorio Nacional, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una mañana más con todas las informaciones de todo el territorio. Jorge, ¿cómo te va? Hola, Cintia. Saludos para toda la teleaudiencia. ¿Listos para estos minutos de información donde vamos a recorrer la República del Paraguay en varios puntos con las informaciones negativas, positivas y, por supuesto, compartir con ustedes este espacio interactuando con nuestra teleaudiencia a través de nuestro mensajero que ya tenemos habilitado y el gusto siempre de dar esta bienvenida a C9N País en esta jornada que se presenta al menos en la parte sur del país con cielo parcialmente nublado a estas horas o pororó en horas de la mañana. No tuvimos esa lluvia que se había anunciado al menos en Encarnación y distritos cercanos en lo que fue la tarde-noche de ayer. Sí se preparó, pero vamos a tener reporte también de lo que ocurrió en algunos puntos, como en el caso de Yatritagué en el departamento de Itapúa. Bueno, y así se encuentra a estas horas la ciudad de Encarnación, la capital del departamento de Itapúa, porque desde el sur estamos haciendo C9N País con todas las informaciones más relevantes del territorio. Estamos esperando también tu reporte. Ahí está el número de teléfono, el 0986-153-410, para que nos puedas enviar la fotito, la información o el video también que quieras compartir con todos nosotros, con los televidentes del país. El clima estira para un pastel mandío. Pastel mandío. Y un caldito, ¿qué te parece un caldito? Yo voy por un sollito con tortilla. Bueno, entonces si es por el almuerzo, yo me voy por un boribori. Boribori, muy bien. Opciones para... O sea, que hablamos de que el clima siempre es cómplice para que nosotros podamos ir viendo qué, por ejemplo, puede estirar para un mediodía como el que estamos teniendo con cielo, al menos en esta parte del país, cielo parcialmente nublado, y ahí están las opciones. Pero no vamos a hablar mucho porque... Pero la gente seguro que ya está preparando, casi listo, ya está el almuerzo, así que también nos pueden enviar la fotografía de su almuerzo, ¿sí? ¿Qué estira con este clima? Usted también nos puede contar, sí. Bien. Vamos a nuestros titulares. Sí. ¿Qué tenemos para compartir con nuestra teleaudiencia y que vamos a estar desarrollando? Tiene que ver con estos hechos. Hablábamos justamente del distrito de Yatritagué, en el departamento de Itapúa. Una jornada ya prácticamente, podríamos decir, despidiéndose de lo que fue la fecha 19, se daba esta situación. Lluvias intensas, viento fuerte y dejó destrozos. Destrozos que podemos observar en estas imágenes. Silos destechados, viviendas destechadas, tendidos eléctricos por el suelo y muchos otros perjuicios que se generó en esta zona del país a raíz del fuerte temporal. Reiteramos que se dio en el departamento de Itapúa, específicamente tenemos esto de la zona de Yatritagué. Otro de los títulos que vamos a estar desarrollando con ustedes en esta mañana rumbo al mediodía tiene que ver con esta situación que se dio en la zona central. Hasta podríamos hablar de un episodio confuso, teniendo en cuenta de que se había hecho la declaración de la Casa de Cambio, de un monto que fue sustraído a través de un asalto tipo comando con
agentes, o sea que vestidos de agentes de la SENAD. Posteriormente, ¿quiénes encontraron esta bolsa? Una bolsa que contenía más de 1.000 millones de guaraníes. Eran personas que se dedican a cuidar coches. Luego de una duda existencial, ¿lo entregamos o no lo entregamos? Finalmente, sí se obró, llegó hasta el Departamento de Investigaciones y ellos pudieron justamente hacer el corroborar con los del Ministerio Público de este bulto que contenía esta impresionante cantidad de dinero en efectivo. Otro de los titulares principales es de Justo Augusto Saldívar. Vamos a hablar acerca de este asalto y esta toma de rehén a un chiquitito. Fíjate, este menor que observamos en imágenes fue tomado de rehén en pleno asalto. Vamos a contarle detalles teniendo en cuenta la peligrosidad y lo lamentable del hecho. Fíjense, claro, ustedes, este pequeñito. Una situación traumática para, sí, esta criatura que pasó. Muy mal. Rehén por parte de estos delincuentes. Ahí está, fíjense ustedes la manera, la brutalidad con la que actúan estos delincuentes y este pequeñito que fue tomado de rehén. Enseguida, todos los detalles. Y otra información que nos lleva hasta este punto del territorio nacional. Hablamos de la zona del Chaco paraguayo. Mujeres que están hoy en día cumpliendo una función en la base aérea militar. Vamos a conocer lo que es el día a día, lo que es el trabajo también que vienen realizando estas guapas mujeres en esta base aérea militar de la zona del Chaco paraguayo. CNN País, les invitamos a que nos acompañen y que vayan haciendo su reporte. Hablábamos, Cintia, de esto, de qué estira para lo que es el mediodía, pero también hablamos de la situación que se presentó en algunos puntos, si es que ustedes nos pueden ir enviando el reporte de hasta dónde se dio la situación de lluvia, tormenta, destrozos y demás. Y queremos arrancar comentando una historia que fue muy difícil en sus momentos cuando se hizo público. Esta es la, o sea, este es el auto viejo abandonado donde vivían una familia. Sí, estamos observando estas imágenes que habíamos compartido precisamente con todos nuestros televidentes. En este auto vivía una familia entera por varios meses. Y esto nosotros lo publicamos, la gente se enteró. Y fíjate lo que es este lugar en donde está nuestro compañero Fabián. Le están construyendo la casa a nuestros televidentes, Jorge. Así mismo, tenemos que hablar de una situación muy difícil que estaban atravesando pareja e hijos. Hoy hablamos de otra realidad y que, desde luego, también se sigue esperando la colaboración de la ciudadanía para poder concretar. Como quien dice, la base está. A partir de ahora, hay un grupo de gente que van a estar colaborando para que la realidad se haga de una casa o una vivienda propia para esta familia. Estoy aquí en la zona de San Isidro, en un predio donde quiero recordarles con este video a los televidentes en qué lugar llegamos y de qué tema vamos a conversar. Acá es donde vivimos, donde todos los días dormimos, no se ve nada acá. Y así. Ojalá que alguien nos ayude porque ya sufrimos demasiado así. Muchas personas se solidarizaron con esta familia. Inició la obra de construcción. Nosotros vamos a acompañar paso por paso. Y según se estima, en menos de un mes, la familia ya podría contar con su propia vivienda. Y la verdad que conseguí mucha ayuda de la municipalidad y de una señora que desde el principio me visitó y me dijo que iban a construir la casa. Y estamos haciendo ya, o sea, ya me están ayudando y estoy más que agradecida con ellos por la ayuda que recibí y estoy muy contenta.
¿Tenés ya materiales? Sí, ya tenemos todo ya por suerte. Y algunas cosas lo que me dijeron que estaría faltando. ¿Y el terreno donde estabas levantando de quién es? Ese nos dio que sería el abuelo de mi pareja, que es el abuelo de mis hijos. Sí, dentro de poco ya podrías tener tu casa. Sí, dijeron que antes de un mes que ya iba a estar todo ya. ¿Cuándo empezaron? Hoy, desde hoy empezaron. Y mañana van a trabajar otra vez hasta las 3 de la tarde. Hoy nomás se fueron más temprano, como que... ¿Quiénes son los que están trabajando? Sería del... Eso estudiante que no... No te podía decir. Sí, de la escuela taller. Bueno, expresanos cómo te sentís después de todo esto, porque el video que se viralizó era muy fuerte. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos y ahora más feliz todavía cuando veo así mi casita que ya se está construyendo ya. Una vez más se destaca la solidaridad de las personas de buen corazón, que gracias a la colaboración de la gente, esta familia va a pasar un invierno bajo un techo seguro. Información que nos lleva hacia la zona central. Recuerdan ustedes el caso de este asalto a la casa de cambios, donde un grupo importante de delincuentes con indumentaria de agentes de la SENAR irrumpieron, llegaron, violentaron, golpearon, dispararon a la salida, se llevaron una suma importante de dinero. ¿Qué pasó después? Incluso en torno a esta misma investigación se había encontrado una camioneta, aparentemente la que fue utilizada para el momento de la huida. Uno de ellos, porque se había presumido que eran dos vehículos, uno de ellos fue incinerado. Pero ¿qué pasó después? ¿Se recuperó el total del botín o cómo fue? Vamos a conocer este informe y detallamos lo que justamente tiene como resultado esto que estamos viendo. La imagen que... se observa un joven llevando un bolso que cayó de este vehículo que pasaba por la zona. Vamos a tener los detalles a partir de este material para poder ir entendiendo cómo se logra la recuperación del monto que fue sustraído de esta casa de cambios. Cuando recibí una llamada en donde una persona me dice que tenía conocimiento de que había recogido una bolsa conteniendo suma de dinero. Me fui hasta el lugar que me mencionó, posterior dialogamos y quedamos que hablaría con la persona que tenía en su vivienda estos fajos. Quedamos para la mañana, volví a ir, no nos reunimos nuevamente y pasando la hora, entonces optamos por la comunicación con el señor fiscal y... Eso de las 10 de la mañana se procedió a la aprehensión de dos personas, ¿verdad? Uno de ellos era que había recogido el bolso y el segundo le había entregado a esta persona, a la tercera persona, ¿verdad? Y ahí empezó el trabajo investigativo, ¿verdad? Todo coordinado con el Ministerio Público hasta su traslado. Hoy al mediodía se apersonó una persona que dijo que iba a traer los billetes para presentar el cual había encontrado en la vía pública. Primeramente sí querían entregar la suma que habían encontrado, ¿verdad?, para deslindar cualquier responsabilidad. Así lo hicieron. Justamente hoy en hora de la tarde se apersonó esta persona, entregó un bolso lleno de dinero, el cual lo entregó lacrado,
para posterior informar al Ministerio Público para hacer el conteo correspondiente. El primero es Cuidacoche, él ve que cae, ¿verdad? El de 40 años. Sí, él cae, cae el primer bolso de la camioneta, ese va y lo recoge y lo entrega a, al segundo, al argentino, y este argentino lo entrega a su patrón, sería, así fue. De que en el momento de la huida de esta camioneta Volkswagen Amarok que utilizaban los asaltantes, aceleran la camioneta, ya venía a suficiente velocidad, pero habían frenado y volvieron a acelerar, y ahí se cae una bolsa, se ve que es una bolsa de buen tamaño, tipo arpillera. Eso pasa un minuto prácticamente, se puede ver en el video, y aparece el señor Osvaldo, que refiere que es un lavador de autos de ahí de la zona. Entonces él alza, que estaba en la calle, esta bolsa, y lo lleva cerca de un árbol que es ahí en la esquina nomás, cerca también de la pizzería, de una pizzería. Entonces también le comenta esto a este muchacho de 22 años, Ezequiel, y también al que sería el dueño de la pizzería, de nombre Nicolás. Posteriormente, bueno, con el trabajo, con la información que recibió el comisario Diarte, con el trabajo que estuvieron realizando los de investigación de delitos, se pudo tener que estas personas querían comentar el hecho, pero tenían cierto miedo. Entonces le trajeron acá a la sede de investigación de delitos los policías. Nosotros nos constituimos acá al lugar para entrevistarnos con ellos, y justamente refirieron, ¿verdad?, que también tenían miedo, le asustó la cantidad de dinero. Tenían cierto miedo también, como para a ver cómo hacían la entrega, cómo contaban, que no queden pegados ellos en el asalto en sí. Una persona de nombre Nicolás, que sería el encargado dueño de la pizzería, es el que finalmente entregó esta bolsa arpillera, como dijo el comisario Diarte, y se cree que es superior a los 1.000 millones de guaraníes el monto aproximado que se está, pero que vamos a tener el conteo oficial en unos minutos más de la cantidad exacta de dinero encontrado. Sí, siguen que ligadas la investigación, en el sentido de que se le tomaron todos los datos, como dije, se les entrevistó acá a ellos. Ellos quisieron luego declarar voluntariamente también, porque refiero, tenían miedo de la situación, y van a ser también después convocados al Ministerio Público a los efectos de tomar oficialmente y con todas las formalidades su declaración, para luego seguir continuando con la investigación. Él me llamó hoy al mediodía, o sea, a las 10 por ahí, me dice que la policía vinieron ahí, que le están entrevistando, le están viendo que lo que pasó, porque el gimnasio que está ahí enfrente le entregó un video, ¿verdad? El cual se nota ahí que el vehículo vino de contramano y se cayó una bolsa y él recogió. No es funcionario, es prácticamente el encargado del estacionamiento de la pizzería. También, no sé, porque él entregó eso a los propietarios de la pizzería y ellos se comunicaron con la gente. Él me menciona que hubo un asalto, que Otopá, basura mandó Otopá, dijo. Otopá me dijo. Y eso es lo que él me mencionó, que encontró una basura y que la pizzería llevó. Pensando que era basura, en teoría. No, y me contó todo ese, que le dije que encontró el dinero y que le entregó. Él ni siquiera sabía que había dinero ahí primero, ¿verdad? O sea, ayer eso no me contó, lo que encontró una bolsa de basura. ¿Quién te cuenta que encontró una bolsa de basura y que recogió? Nadie. Bueno, él hoy me cuenta que investigaciones vio que se cayó de un vehículo y que él recogió la bolsa y que le entregó a un Miguel, no sé qué me dice, el encargado. Y que él llevó. Y ahí, eso es lo que me cuenta, y eso es lo que hicieron investigaciones, le hicieron labrar el acta, eso él firmó, me llamó, porque él tampoco no lee ni escribe, entonces me llamó, me hizo un video y me dijo que, yo le dije que firme nomás, que todo lo que contó nomás lo que hizo. Claro, él prácticamente entregó esa bolsa y se quedó ahí. Lo de la pizzería, se quedaron con la bolsa de dinero. De ahí que ellos hicieron otra cosa, no sé. Que abrieron o no abrieron, eso, mi hermano solo me cuenta que entregó. Vini, de Asunción nos vamos hasta el Chaco paraguayo para contarle acerca de estas mujeres valerosas, valientes, que se destacan en las bases aéreas.
Hablamos de estas que sin duda están con su trabajo demostrando el gran poder que tienen hoy en día las mujeres paraguayas, aguerridas, como se les suele llamar. Se destacan en las bases aéreas de la sede militar y vamos a conocer un poquitito más detalles sobre esto. En el vasto territorio del Chaco paraguayo, la mujer cumplió un papel muy importante a lo largo de la historia nacional. En la actualidad continúa aportando a la soberanía nacional. Las oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea Paraguaya cumplen un destacado papel como comandantes y auxiliares de las bases aéreas del Chaco paraguayo. Soy la teniente primero piloto aviador militar Liz Aponte, me desempeño como comandante de la base aérea General Adrián Cara, región occidental Chaco. Esto significa un gran progreso y oportunidad de demostrar que la capacidad y la determinación son independientes del género. Cada día me esfuerzo por ser un ejemplo de liderazgo y excelencia para todos los componentes de esta base. El suelo árido, el clima y la distancia entre seres queridos son algunos de los factores que enfrenta y asume el personal militar comisionado en las diversas bases en aras de la soberanía nacional. Soy la teniente de aviación pilotaje Verónica Olmedo. Actualmente me desempeño como comandante de la base aérea Centenario de la Aviación Militar ubicada en el departamento de Alto Paraguay, la cual he tenido el honor de dirigir durante el comienzo de este año. Diariamente me esfuerzo por ser un modelo de liderazgo y excelencia para todos los miembros de la base. En las bases aéreas ejercemos la soberanía nacional, mantenimiento de las instalaciones y la pista para la expansión del poder aéreo nacional, como también se realizan actividades de apoyo a las poblaciones aledañas. Consejo que doy a las jóvenes: persigan sus sueños con valentía. La aviación militar no solo es volar, sino también es servir al país con honor, y ese servicio no conoce de géneros. Animo a las jóvenes a seguir sus sueños con firmeza. La aviación militar va más allá de volar, es también un compromiso de servicio honorable al país. Nos trasladamos seguidamente hasta la zona de J. Augusto Saldívar. Estas imágenes son realmente indignantes, porque hablamos de la delincuencia que hoy no discrimina. Lastimosamente hablamos de la inseguridad, hablamos lastimosamente de que los delincuentes hoy recurren a todo y hacen de todo para llegar a su objetivo. En este caso hablamos de este momento en que se puede observar al hombre de kepi rojo que toma de rehén a una criatura para poder llegar al fin, que es justamente asaltar a los propietarios de esta vivienda que al mismo tiempo funciona como una bodega. Realmente indignante. Compartimos la nota del momento y lo que ocurrió con este niño que, como todo, quiso defender lo suyo. Del susto cuando no te puedes dar cuenta de nada ni de lo que está pasando, solamente en el pensamiento tener tu familia. Y la familia siempre es primordial. Primero la familia y después la otra cosa, así, la cosa material. ¿Te recupera? Se recupera todo, plata se recupera, cosa material sí, pero la vida no. Además de un niño, así que es peor. Y a mí me encañonaron ahí adentro los dos. Y uno pasó acá por el pasillo, ahí adentro. Ahí en la bodega empezó todo. Por eso que mi hijo salió acá. Salió porque justo llegó mi cuñado y eso tocó la bocina, güey. Y ellos no se dieron cuenta que ya me estaban asaltando ahí. Por eso mi hijo vino acá y le encontró al ladrón acá. Y él vino y le dijo, abrime la puerta que llegó mi tía. Y de ahí él ya veo. Y ahí cuando salió mi señora, ya le agarró ya al niño. Ya le encañó. ¿Habló luego con el delincuente? Y ahí vino a hablarle. Él quiso salir ahí porque llegó su tía. ¿Y ella se asustó ahí? Y no, ahí no se daba cuenta de nada. Después nomás cuando salió ahí mi señora, él le agarró a la criatura ahí, mi hijo. ¿Le apuntó? Sí, le apuntó ahí. Y de ahí sí ya se asustó, ya ahí en la escalera, quiso salir otra vez de él y no podía ir, ya se asustó ya.
Después le metieron en la pieza allá. Justamente salió acá y acá ya le agarró ya. Acá es que sí. Le agarró ya al más grande, al más grande. La plata, y después le dijo, no tengo mucho, y le dio 5 millones que tenía ahí. La casa con plata. ¿Y dónde está la riñonera? Le dijo. ¿Y cuál pona? ¿Cómo para irla? Sabía bien. Y luego le dijo ahí que ahí en el tinglado estaba mi riñonera y después estaba buscando más acá la plata y después yo llegué. Uh-huh. Y nos forcejeamos acá y de ahí transcurrió un disparo. Ape. ¿No llegué a salir la cámara? No llegué a chapar. No, ese no sale bien la cámara, pero ahí me quemó todito el brazo y mi hijo estaba acostado acá. ¿Otro? No, y los dos, porque le metieron, güey. Y mi señora estaba ahí. Después, cuando ocurrió el disparo, mi hijo, el más grande, le agarró a su hermanito más pequeño y le echó ahí. Y justo cuando, ahí estaba la cabeza de mi hijo. Cuando salió de ahí, se fue ahí la bala. El otro me dejó, salió ahí afuera. No sé qué pasó, pero me dejó ahí. Salió él afuera y de ahí yo aproveché para salir. Él cuando salió afuera, yo ya... ¿En el auto había otro? Y había uno o dos personas, no se sabe porque todo polarizado. Todo fue muy rápido y legalmente ese juego no, por un lado no funciona. Luego y para, ¿cómo te digo? Para que vea la gente nomás que tengo, uno más luego. Y si no, si funcionaba algo ahí le iba a matar. Pero ese juego no funciona luego y por eso que él me trataba de disparar y por suerte que no me impactó la bala. Y de ahí salió, corrió, se subió en el auto y ya se fueron ya. ¿Milagro? Rapidísimo, de milagro estoy acá. Si no, iba a ser otra la historia. Bien, y ahora compartimos un reclamo que parece que no tiene fin, teniendo en cuenta de que se da cada vez más esta situación a medida que transcurre el tiempo y las lluvias se hacen presentes. Un clamor por parte de los vecinos que se da en forma permanente y desde hace mucho tiempo a las autoridades municipales para que puedan reacondicionar esta avenida que observamos en imágenes, que fue destrozada por los raudales. Aparentemente no es la primera vez que hacen este reclamo, pero los trabajos no resuelven el problema de fondo. Vamos a conocer detalles acerca del pedido generalizado por parte de los pobladores de Upané. No sé yo qué es lo que le pasa a ellos, porque municipalidad le estamos tomando ahí la piedra ese, y acá se quedó 7 bolsas de cemento. Se fundió todo. Entonces el trabajo conforme. No se hizo nada, no hace nada él. El intendente no hace nada. Esta calle, por ejemplo, es intransitable. 5 minutos voy a llegar en Pané acá, la avenida San Pedro. Esta es avenida San Pedro. Y nunca se arregló. Ayer se hablaba de 13 departamentos donde se podría presentar situaciones de lluvias intensas, ráfagas de viento fuerte, incluso granizo. Un sector del departamento de Itapúa quedó en estas condiciones luego de la jornada de ayer en horas de la noche. Ya prácticamente al filo de la fecha 20 se daba situación de lluvia, tormenta, vientos fuertes en el distrito de Yatitay, dejando a su paso daños materiales de consideración, viviendas que fueron destechadas, algunas estructuras que fueron muy perjudicadas. Hablamos también de silos que incluso cayeron algunos, malas condiciones de la ruta de acceso hasta estos lugares. Y también hablamos de tendido eléctrico que deja a algunos
sectores de la población todavía sin la energía eléctrica y se está trabajando con las cuadrillas correspondientes para poder recuperar el servicio de energía eléctrica en la zona. Reiteramos, esto se dio ayer en el distrito de Yatitaú con lluvias intensas y que trajo bastante perjuicio a la población en esta zona del departamento de Itapúa. Bien, y cuando se trata de defendernos, todo es válido. Les contamos lo que pasó en Coronel Oviedo cuando un delincuente ingresó hasta un local comercial a cara totalmente descubierta y a plena luz del día, con los fines muy claros de apoderarse de todo lo que encontraba a su paso. Este sujeto ingresó ahí, ven ustedes a este hombre, cuando se hacía pasar por cliente, cuando de repente preguntó por el propietario, y como no se encontraba, directamente se puso manos a la obra para poder llevarse todo lo que encontraran a su paso. No pudo llevarse la computadora, pero sí la máquina tragamonedas que se encontraba frente a este negocio, a este local comercial de la zona de Coronel Oviedo. Pero la mujer no se quedó atrás. Ahí está, fíjense ustedes. Agarró un palo de repasar y le propinó golpes, pero por todos los costados. Terrible, como les decía. Cuando se trata de defendernos, todo elemento muchas veces sirve. Qué terrible. Esto ocurrió en Coronel Oviedo, pero vamos a contarles más detalles con respecto a lo que sucedía con estas notas. Pero de una manera así muy mala, ¿no? Sin realidad se enojaba. Con actitud prepotente. Sí, actitud prepotente. Porque usualmente hay otros chicos que vienen a pedir y te piden bien y sin realidad se van, ¿no? Tranquilo, él no. Y esta vez no me pidió moneda, me preguntó primero. No, siempre me pregunta por mi patrón. Y esta vez primero no me preguntó por él. Y luego yo le dije que no estaba, entonces él seguro pensó que yo estaba sola. Y me dijo, sí, calladito te ves más bonita, y procedió a atacar la caja. Cual yo ya veía, bueno, rápido, porque estaba abierto. Y cuando yo llevé la llave, porque ya pensé que estaba bien así, él agarra, debajo de la caja donde se guarda la plata, hay otra caja, lo cual ahí están los celulares. Y él mete su mano y saca todos los celulares, literal, no, los niños, no, todos. Y ahí es donde yo me doy cuenta que él no tiene nada de villas y nada de armas ni nada. Y estaba muy desesperado por él. Y ahí es donde le ataco, le saco todos los teléfonos y pienso que se va. Y al final viene y ataca la tragamoneda y rompe la tragamoneda, queriendo sacar la plata que tiene adentro. Y ahí fue donde yo me fui y le ataqué con palo de repasar. ¿Fue lo primero que encontraste? Sí, lo primero que encontré. Nos trasladamos al departamento de Itapúa y a una de las comunidades, un distrito que forma parte de las Colonias Unidas, donde estos días, a través de un trabajo periodístico de la gente de la zona, en este caso del señor Fernando Sotelo, accedió a una entrevista bastante particular, donde al tiempo de hablar de una situación que preocupa. Y no solamente hablamos de la entrevistada, que habla sobre el trabajo que ella realiza y las condiciones en las que lo hace en una zona boscosa, le agrega un punto que es preocupante. Las imágenes justamente logran mostrar momentos en que aparentemente niñas de comunidades indígenas están siendo llevadas por vehículos, incluso algunos vehículos lujosos. ¿Para qué? Aparentemente, y según la denuncia y según lo que cuenta esta señora, serían también personas que están siendo llevadas para fines sexuales. Hablamos de niñas de comunidades indígenas que van y que están en esa zona del departamento de Itapúa.
Obligado es una de las ciudades más productivas de Itapúa, pero también atraviesa por problemas sociales y hechos de inseguridad. En los últimos días, un niño de 10 años fue víctima de un intento de rapto por parte de un indígena cuando estaba a punto de ingresar a la escuela. La denuncia fue formulada y detuvieron al hombre. Esta situación viene a resaltar la gran cantidad de niñas indígenas que viven en la terminal de ómnibus de esta ciudad y que son explotadas. Gisela es una trabajadora sexual que dice no tener vínculos con los nativos, pero que al igual que todos los residentes observan cómo operan principalmente en horas de la noche. Jacuá terminado y jacuá la cliente fuera o recatacho. O recatacho con la cliente fuera, orajacho con la cliente fuera. Mi indígena fuera. Mala orajacho. Esta y tereí, caray, orajacho, vehículo, auto, pollo, uyupío, ojo. Ojo la caray, cueran de uyupío, ojo. Esto ocurre a la vista de todos, pero nadie tomó intervención hasta el momento. Pero yo llevo a Hasho, terminar. ¿Mayor de edad o menor? No, menor. Mayoría, la menor de edad, pero a 12, 13 años. Mi indígena y cuera. Sí. Mi terminal. Terminal. Upevi la cara y cuera. Upevi la auto, pero la jeta y te la jupía, huera Hasho. Indígena y cuera. Indígena y cuera. Amá, a ver, ya voy madre. No, más vendo ya por el caso, ni más vendo ese imbaebe, ni imbaebe te verá. Porque solamente la UPEO y la Caraycuera jupió huerajase ucue. Dice la cuenta que es trabajadora sexual desde hace varios años. Una decisión que tomó para poder subsistir. Trabajando posexual. Sexual, claro, sí, sexual. Exactamente, sí. ¿De prostituida, bebé? Exactamente, sí. Pues se llama Acora, mayor de edad. Preservatiores a curar, a UPEA. ¿Más está en el cliente, bebé? Sí, Areco. ¿Está ahí? ¿Eso va a dar cliente? Hasta mayor de edad. Cara, ahí me la UAC en TAP. O UAC en TAP. ¿Cuál es? Se ha cobrado 170, mi abuelito cuera para cobrar 70, 80, porque se pasan días de cuera. Tranquilo, paz y cuera, y después más oye que hace y cuap. Ya. ¿Dónde la era jalando el cliente de cuera? Jaco, ape mandé, porque después el lugar. Cada UPE solamente, parado, mi cara ahí, peca toda recupe esa carpa y mi niña, UPE apelase a Moñe, no se cuera, se paciencia se cuera. Con los años la actividad fue disminuyendo, pero todavía tiene clientes que la ayudan en el día a día. Se pila, apela a Yuco, apela a Yuco, mandela a Recó la plata, apela a Yuco, y pues más se mantenea. Sí. Aire, mira, se embo, cliente por día, Recó. Depende, a veces 4, a veces 3, a veces 2, a veces no hay pollo, a veces 1 pesa. ¿Ande añonte o otro cuñado? No, oí otro cuñado. ¿Vos peñamos? A veces añonte, pero amo te bajo por otro. Amo otro lado. Sí, exactamente. Pese a que gana unos pocos guaraníes de forma diaria, dice que también es víctima de policías que extorsionan a los clientes. Hace una vez que las estas andé, como que ñañé, allá andé, cero, héroe, y que la coabe allá andé, a mi policía, cuida uno, héroe, a molestar, hoy quiero, pero graba, sé, o no es cero de foto. Hace eso, pero cuida, ya entiendo a lengua, pero no es la foto, la cara y cuera, pepe, hago a lo mejor, no, porque no me he hecho acá la plata, hay que hacer la grabación en viejo. Dice la segura que como mujer adulta es consciente y libre para realizar sus actividades, pero lamenta que niñas indígenas sean explotadas a la vista de todos, sin ningún tipo de intervención por parte de las autoridades. El departamento de Itapúa para mostrarles las imágenes de circuito cerrado de un local comercial aquí de la ciudad de Encarnación, porque quiero que presten atención la manera en la que llegaban estos delincuentes motorizados, porque llegaron a bordo de un vehículo, fíjense ustedes, tenían tapabocas, ingresaron hasta este local comercial y apuntaron con arma de fuego al hombre que se encontraba, sería el funcionario de un local comercial para que entregue todo lo que tenía, dinero en efectivo, celulares y demás. Rápidamente huyeron tras el hecho, ya le esperaba en la moto su acompañante y con esto se dieron a una precipitada fuga. Estas imágenes de circuito cerrado van a ser fundamentales para poder continuar con las investigaciones, reiteramos, de este robo que se dio aquí en la ciudad de Encarnación. Tenemos una nota para contarles más detalles con respecto a esto. Por una motocicleta, uno de los cuales bajó, rápidamente entró con arma de fuego en mano, donde dijo al encargado, exigió la suma de dinero, lo cual accedió rápidamente el encargado y
le dio la suma de 670 mil guaraníes que tenía en la caja, más un teléfono celular, donde el sujeto raudamente volvió a salir y abordando otra vez nuevamente la moto y huyeron con destino desconocido. Casi a media cuadra del colegio clínico, donde tenemos muchos transeúntes a ese horario. ¿De circuito cerrado que van a ayudar a la investigación que ustedes están realizando? Efectivamente, tenemos imágenes de circuito cerrado donde ya cuentan también con apoyo de la gente de investigaciones, ya abocado también al hecho para la investigación. Puede ser, como te digo, sorprendido y quedó casi en un shock y donde rápidamente dio él lo que tenía en la caja. Seguimos con más de C9N País. Tenemos que hablar de este accidente que ocurrió en la zona central, en Asunción específicamente. Hablamos de un vehículo que justamente después de un aparatoso momento se dio el choque y vuelco vehicular. Conocemos los detalles también, reiteramos, esto ocurrió en la zona central, en la capital del país. Llegamos, procedimos a la extracción del paciente, la estabilización y luego eso fue derivado al centro asistencial, o sea, a su seguro médico por ambulancia de SEMA. ¿Estaba atrapada la persona? Atrapamiento no tanto así por el vehículo en sí, por la abolladura, lo que sea del vehículo, no. Pero sí estaba por los golpes y por la situación en sí del mecanismo del vuelco. Sí se encontraba un poco desorientada, entonces eso hacía que el paciente no pueda salir por sus medios del habitáculo. ¿Una persona mayor ya? Sí, persona mayor de edad. ¿A bordo del vehículo? A bordo de la Renault estaba el paciente masculino, aparentemente estaba solo. El mismo circulaba sobre la avenida Caballero, viendo en la intersección con la calle que segunda proyectada. Ahí se ocurrió el percance entre ambos vehículos y el vehículo de color gris, yo vamos a decirle la peor parte, se volcó y el conductor del mismo quedó con algunas lesiones. ¿El conductor del Toyota? No tiene ninguna clase de golpe. Ahora mismo está siendo trasladado hasta el departamento de criminalística para la prueba de cotejo correspondiente. Casi a la parte final de nuestro servicio informativo C9N País, con muchas informaciones que estábamos compartiendo con todos ustedes. Y bueno, les contamos que aquí en el sur tenemos este clima. Fíjense vamos a ver un ratito desde arriba con nuestra cámara aérea para mostrarles cómo se encuentra la ciudad de Encarnación. A estas horas hay un viento fuerte. En meteorología decía que vamos a tener tormentas. Hasta el momento, por lo menos aquí en la ciudad de Encarnación, no tuvimos, pero sí en otras regiones, como por ejemplo Yatutal, compartíamos incluso los destrozos que se registraron. Asimismo, hoy vamos a ver cómo se presenta esto para el transcurso de la jornada, pero tenemos que trasladarnos hasta la capital del país, donde ya está el señor Edwin Storer, porque hoy comienza la Copa América, hoy arranca todo lo que va a ser esta competencia continental con un partidazo, y ya están para tener los detalles el señor Edwin Storer y equipo. Hola Edwin, saludos aquí desde la ciudad de Encarnación, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va, Cintia? ¿Cómo está, Jorge? Saludo para ustedes, un saludo a todo el sur del país.